Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Bien, ¿y usted qué tal, Sonia? ¿Cómo le va? Agarrando puesto Bastante bien. temprano, ¿verdad? Sí, La aquí terminando de primerita. almorzar. Ah, bueno, provecho. Gracias. Vamos a ver quién va llegando. Pues en lo que van llegando, ahí termine usted y voy preparando yo por acá. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Todo bien, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, pues si vamos comenzando, ya van llegando los demás. Bueno, buenas, mi Estamos. profe. Hola, hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Aquí, excelente, excelente. Ayer me tocó irme temprano porque tenía una reunión, pero aquí estamos ya. Ah, ok, Activo. perfecto. Excelente, ya de toque. ¿No han sentido frío ahora? ¿No ha estado con un Está poco de viento, riquísimo el verdad? clima. Sí, Sí, riquísimo, bastante. riquísimo. Bueno, pues dicen que Sube. va a estar Hola, así buenas, ¿qué hasta tal? marzo, por ahí dicen. Ah, no, hombre, en serio. Sí, por ahí estuve leyendo que es una onda tropical que ha alejado los planetas un poco del sol y por eso va a estar así fresquito. Híjole. Sí, hace unos cuantos meses, bueno, cuando todavía quizás un mes y medio todavía, a esta hora sí no soportaba el calor. Sí, estaba pero súper caliente y hoy está bastante fresco, así que hay que disfrutar mientras se pueda. Eso es correcto. Bueno, jóvenes, vamos a ver, pues vamos a continuar. El tema de este día es esta, creación de índices con vínculos. Vamos todavía a terminar lo que nos hizo falta ayer, ¿verdad? Pero este es el tema para este día. Ahí tenemos el objetivo, vamos a trabajar con vínculos, vamos a ver cómo poder hacer el enlace entre diferentes hojas. No va a ser cosa del otro mundo, así que no nos va a llevar mucho tiempo, pero igual vamos a tenemos que ver esto. Para comenzar, nos vamos a ir a trabajar con el archivo con el que nos quedamos ayer, que es la validación de datos. Entonces, esto sí lo terminamos. Les dije que les iba a ver, a ver si veíamos algo más. Quiero ver si sí, en esta de acá. Pero vamos a ver primero la parte de la, siempre de la, de lo que es la validación de datos, pero con fórmulas. Entonces, vamos a ver, aquí hay para cuatro o cinco aplicaciones de validación de datos utilizando fórmulas. Lo único que no tienen que olvidar ustedes es que tienen que buscar siempre que le dé un valor verdadero o falso. Eso es suficiente. Si ustedes hacen una fórmula que les permita obtener un valor lógico, ya ustedes ya tienen ya prácticamente armado todo. Entonces, vamos a ver. Ustedes si conocen de todas estas, conocen las funciones, ¿verdad? De mayús,
texto, minus y número. Eso sí creo que to lo conocen todo, ¿verdad? Vamos a ver el de mayúscula. Bueno, aquí está mayúscula, pero aquí la función sería mayús. ¿Qué es lo que hace la función mayús? Solo pasarme de minúsculas a mayúscula es lo que hace. Y minúscula hace lo contrario, ¿verdad? El minus de minúscula a mayúscula. Y luego lo que vamos a hacer en estas dos celdas solamente poder aplicar o ingresar datos como nos lo solicitan. En este caso, que sería nada más texto, campo alfanumérico, y esto que sería números. Eso es lo que debemos de hacer. Ok, empiezo con la primera. Vamos al de mayúscula. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que en el dato que se ingrese acá solamente sea mayúscula? Entonces, si nosotros ponemos, y aquí voy a hacer una prueba, si yo le pongo acá Excel, por ejemplo, y luego acá le digo la función que esto va a ser igual a mayúscula, hago referencia a esta celda, cierro la función. Cierro la función. Eso es lo que me hace la función como tal, ¿verdad? Pasar de minúscula a mayúscula. Ahora, lo que yo necesito es que acá solamente pueda ingresarse el dato de mayúscula. Ok, entonces vamos a irnos a la pestaña Datos. Nos vamos aquí a Validación de Datos. Y ya sabemos que nos tenemos que ir a Personalizado. Y en Personalizado es donde vamos a hacer todo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Es lo que no debemos nada más es ver la manera en cómo podemos hacer que cualquier dato que se ingrese solamente pueda ser mayúscula. Entonces aquí vamos a tener que utilizar la función que ayer conocimos también, la de igual. Entonces vamos a comenzar con el igual como signo y después el nombre de la función. Igual, igual, abrimos paréntesis. Primero haríamos ¿qué? Hay que hacer referencia a la celda que tenemos acá, que es donde se van a introducir los datos. Coma, mi segundo argumento sería en este caso mayús. Entonces voy a poner mayús como función, abro paréntesis y sabemos de que esta solo tiene un argumento, hacemos referencia a esta celda, cerramos la función mayús y después cerramos la función igual. Le damos a aceptar. Vamos a ver. Si nosotros acá ingresamos un dato como este, nos va a decir que no coincide con la restricción. Vamos otra vez. Si lo ponemos acá en formato de nombre propio, también no me va a dejar. Y si todo lo pongo en mayúscula, ahí sí me va a permitir hacer. Ahora revisemos cómo es que está eso. ¿Cómo queda si la fórmula la hacemos por separado? Fácil, solo ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, a una celda X, vamos a poner a trabajar esta, y vamos a ver cómo hacemos para que nos genere un valor falso verdadero. Aquí ponemos igual, igual, esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Vemos ahí, como aquí sí está el asistente, entonces tenemos texto 1, ¿cuál sería? La celda aquí donde se va a introducir el dato. Coma. Texto 2, ¿cuál va a ser? Aquí es donde vamos a ingresar y vamos a poner la función mayúscula. Y como esta solamente tiene un argumento, aprovechamos y le hacemos referencia a esta celda. Cerramos la función de mayús y cerramos la función de igual. ¿Y esto qué va a hacer? Me va a generar eso. Entonces, cuando nosotros acá ingresemos, por ejemplo, una palabra en minúscula, me va a dar un valor falso. Cuando me genera un valor falso, cuando me da un error ahí, me dice que no coincide con la validación que estamos haciendo. Pero cuando ingresamos todo en mayúscula, entonces ahí sí me genera un valor verdadero y ese valor verdadero es el que me permite poder ingresar el dato que estoy queriendo poner en esa celda. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Ok, vaya, ahora quiero que ustedes lo apliquen tanto en mayúscula como en minúscula, que va a ser la misma fórmula, la misma sintaxis que tienen que poner. Y hagan la prueba. Aquí solo tendría que ingresar nada más minúscula, no lo dejaría ingresar mayúscula.
Me avisan si hay algún problema. Ya, todo bien. Ya, me dio, ¿verdad? Mayúscula y minúscula. Ok. Vamos a ver si los demás también. Sí. Vale. Ahora veamos la otra. En el caso de esta, aquí solo necesito que se pueda ingresar texto. Solamente campo alfanumérico. Un texto nada más. Si yo ingreso acá un número, debería de darme error porque yo solamente quiero que se ingrese texto. Y en el caso de este, yo necesito que solamente se ingrese número, campos numéricos. Lo contrario, si me da un campo alfanumérico o algún texto, entonces no me debe de dejar ingresar. ¿Okay? Ahora igual, necesito ver que me traten ustedes de hacer estos dos. Este que solo se ingrese texto y este solo que se ingrese número. ¿Puede mostrar la fórmula de la mayúscula, por favor? Esta, aquí está. Gracias. Perdón, pero ese ejercicio no es necesariamente porque tenga que ver con la tabla que está ahí, ¿verdad? La tabla del No, cinco, no, sino esa es todavía simplemente no. por saber cómo usar la función mayús. Sí. Sí, vale, gracias, muy amable. Sí, no sé si lo están haciendo primero ustedes aquí fuera, o sea, en la hoja, que sería lo ideal que ustedes probaran primero acá. Acuérdense que allá directamente en la validación de datos no tienen ahí el asistente de funciones, ¿verdad? Entonces, les sale mejor que ustedes lo hagan primero por separado acá y ver que les dé el valor es valor falso o valor verdadero. Si eso le da, entonces ya se puede llevar la fórmula y la implementa allá en la validación. Todavía no le ha salido a nadie.
No, a mí no, profesor. Yo necesito un No. repaso de todo lo que acaba de decir. Vaya, ahorita lo vamos a hacer. Usted estaba tratando de hacerla ya igual con la función de igual. Los demás también. Bueno, vamos a ver qué función están haciendo acá o están utilizando para esta. Por ejemplo, para la primera, ¿qué funciones van a utilizar? ¿O cuál es la que a ustedes se les ocurre ahorita? Lo Yo primero que estaba pensaron. usando texto, Ajá. pero no me sale Yo porque me también pide formar. estaba usando texto, Vale, pero texto pero así no sé solito. cómo aplicarlo. No, igual, y lo texto, pero no sabía, y me Ajá, pidió un pero la valor y fu ahí me... Ok, pero ustedes están ocupando la función texto, no la función es texto. Ajá, correcto. Ajá, ¿y se acuerdan qué es lo que hace la función texto? Lo que hace la función texto es que extrae el formato de una celda donde ustedes especifican que puede ser día, puede ser fecha. Entonces, lo que ustedes van a extraer es el formato como tal. Esa función no les sirve. La función texto no les sirve. Tienen que utilizar la función es texto. Ahora sí. Hoy sí le dio. Sí. Ajá. Ahora, dígame usted cómo la ha utilizado, solita o la, ¿cómo se llama? Anidado. No, sola. Sola, ¿verdad? Porque es todo lo que necesitamos ver de que nos haga, que nos genere un valor verdadero o falso y él lo hace solita. Entonces aquí le ponemos, esto va a ser igual, solo para probar acá. Es texto. Uy. ¿No está? Es texto. Hacemos la referencia, voy a ponerla a esa celda nada más solo para probarla. Y ahí está, y me genera un valor verdadero. Si yo cambio esto y lo paso a un valor, a una celda donde tiene número, entonces me va a dar falso. O sea, quiere decir que sí me está funcionando sin ningún problema. Por lo tanto, entonces yo solo me vengo a la validación de datos y acá le voy a decir que lo quiero personalizado. En el personalizado, aquí le voy a decir igual es texto. Abrimos el paréntesis, hacemos referencia a la celda, cerramos el paréntesis y le damos a aceptar. Ok, entonces ponemos número acá, no me va a dejar. Ponemos un texto, ahí sí me deja. Y lo contrario sería para este, para el número, ¿verdad? Porque aquí vamos a utilizar la otra función que sería igual es número. Hacemos también referencia a esta celda. Cerramos aquí la función, le damos a aceptar y ahora ponemos algún texto, me va a dar error. Ponemos algún número y ahí me deja ingresar. Aquí no necesitamos la función igual porque ya ella solita, esta función es solita, me genera eso. Me genera un valor falso o un valor verdadero. ¿Sí? Vale. Tiene que ir viendo, por eso les decía. Háganlo ustedes por separado, háganlo acá en una celda, solo busquen que les dé falso o verdadero. Si eso les da, entonces ya no tienen ningún problema. Ok, vaya, vamos con la última. Vamos a ver si me la pueden hacer esta. Necesito que me apliquen ustedes a una validación de datos en todas estas celdas en el que solamente pueda ingresarse el valor que multiplicado por esto me dé esto. Por eso es la tabla. Y quiere decir que acá solo podría ingresar uno. Aquí solo dos, aquí solo tres, y ahí se van con todos los demás. Ojo, pero yo no necesito, yo no quiero que me lo hagan uno por uno, que me vayan a hacer la validación de datos para esta, para... No. Una sola y después copian con todas las celdas. Esa es la idea de trabajar con Excel, ¿verdad? Una sola fórmula y después solo copiar, porque si lo vamos haciendo uno por uno, ¿qué chiste tiene? Vaya, traten de hacerlo. Ahí igual, traten de ver por... Ajá, ¿qué pasó, Alan? Sí, podría dar la indicación de nuevo, profesor, es que me cayó una llamada, perdón. No hay problema, no hay problema. Les decía que acá lo que necesito es que ustedes me hagan una validación de datos en donde yo solamente pueda ingresar el valor que multiplicado por este me genere este, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tendría que ser? Aquí solo uno
Aquí 2, aquí 3 y así todos los demás. Si yo aquí ingreso 3, me tiene que dar error. Una. Y la otra es que solamente una validación tiene, es decir, una celda que es la que van a validar y después solo van a copiar. Y eso me tiene que aplicar para todas las demás. No tienen que estar haciendo una por una, porque no es que van a hacer aquí, validar aquí que solo sea uno, aquí que solo dos, aquí no. Tiene que ser usted una sola validación que me sirva para todas las demás. Ok, gracias. Un gusto. Prueben así por así en la en la, una celda ya aquí en el en la hoja para ver si les da. Solo buscan eso, que les dé falso o verdadero. No es una única fórmula. Ahí va a depender de la lógica de cada quien. Hay algunos que hacen fórmulas más largas, otros más pequeños, más cortas. Según la lógica y también la función que tengan como así más a la en mente. Claro, tiene que ser una función que realice la operación, que es lo que andamos buscando. Casi, casi, todavía nada. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? O ya cómo lo están ustedes ahí haciendo. Díganme cómo es que la están armando, cómo la están ya fabricando la fórmula. ¿Están utilizando alguna función en específico? No, la verdad es que perdidísimo. Yo estaba intentando igual B de producto, pero no. Ah, no. No, porque es una, sí, es una función matricial, pero no le va a dar bola. Vamos a ver, probemos acá. Si le decimos,
¿Alguien más que tenga otra función en mente? No. Va, voy a hacerla, quiero ver. Voy a ver si salen de las dos formas. Me voy a ir por la más larga, que sería utilizando una función. ¿Qué función condicional se les ocurre a ustedes que pudiéramos utilizar? Ya les dije, una condicional. ¿Qué condicional podría ser si ocupáramos una de esas? Sí, conjunto. Sí, podría ser sí conjunto, aunque ahí estaría desperdiciado. Así es que solo nos vamos a ir con la sí. Nos vamos con la sí y le decimos la prueba lógica, ¿cuál va a ser? Si el valor que está acá por esto es igual a esto. Esa sería mi condición. Si eso es así, entonces le puedo poner acá verdadero. Si no, le voy a poner falso. Vamos a ver, se me ocurre eso. Vamos a ver si le ponemos acá 2. No me deja. Si le ponemos 1, ahí me da un valor verdadero. Vamos a ver, copiémosla para acá y vamos a ver si nos funciona para todas las demás. Le damos acá 4, no me va a dejar. Si le doy acá 5, sí me funciona. Vamos con la otra aquí, 8, no, 9, sí me funciona. O sea que sí, ya la primera ya la tenemos. Esa es una que podemos utilizar. ¿Ve? Ahí sí la borré. Ahí está. Vale, esa es una, la que está acá, utilizando la función lógica, la condicional sí. La otra más fácil todavía, voy a eliminar de esto. La otra más fácil es que solo le ponga, es una fórmula simple que lo único que va a hacer usted es utilizar un comparador relacional. Y va a decir, si esto por esto igual a esto, que es la misma condición que utilizamos en la función, y ahí va a estar lo mismo. Vamos a copiar esta. Van a ver que lo mismo nos va a dar. ¿Ve? Aquí le ponemos 3, nos va a dar verdadero. Le ponemos 4, nos va a dar falso. ¿Ok? Hoy sí, ya lo podemos llevar. Entonces, vamos a aplicar acá. Voy a borrar esto. Lo aplicamos y le decimos que esto va a ser personalizada. Vámonos por la fórmula simple. Igual, hacemos referencia a esta celda multiplicado por esta. Igual a esto. Es todo lo que tenemos que hacer. Y ahí solo copiamos para acá y ahí tiene que validarse. Aquí no podemos poner un valor que no sea ese, ¿ve? Ponemos 2, ahí sí. Y ahí nos está dando también otro que ya habíamos visto. Le vamos a poner 6 acá, no me deja. Le ponemos 5, ahí sí me da el verdadero. Ahí está. Y ahí es como ustedes le aplican una validación de datos aplicando ya una fórmula también. Entonces, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer con la validación de datos, aplicándolo de esta manera. ¿Se entendió esto? Vea que no estaba difícil. Sí, lo hace ver tan fácil. Está. Yo creo que la lógica es la difícil. Es que fíjense que todo está en que ustedes recuerden las funciones. Las funciones que tengan así, por eso les decía, hay algunos que van a tener otras funciones que las tienen más frescas, quizás, o con las que más trabajan. Pero en cualquier función que ustedes trabajen, que utilicen, primero, tienen que saber para qué sirve. Segundo, conocer la sintaxis. Y ya una vez se manejan ustedes eso, entonces ahí se van. Ya solo aplican la lógica de qué van a utilizar en dónde. Ok, ahí De poner la estamos con eso. sintaxis otra vez. Ahorita, aquí les voy a poner las dos fórmulas, ¿ve? Para que vean ustedes cuáles les sirve más. Aquí está una. Y aquí, uy. Y aquí está la otra fórmula. Ahí están las dos. Cualquiera de las dos pueden ocupar. ¿Quién hice por lo más largo? Ahí está. Si no, la otra fórmula simple. Solo utilizando el comparador relacional ahí. Vaya, me voy con la última ya de la validación de cómo se llama, de datos. Esto todavía, si van a seguir después en el. En el avanzado ustedes lo van a ver nuevamente esta función. No esta función, este tema, sino que es el de validación. Así es que lo pueden nuevamente retomar allá, por si se les olvida. Vamos Pero con la ese verdadero y validación. falso tenían que ir entre doble comilla, ¿verdad?
¿O no? No, 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 no. No, no va entre la doble comilla porque es, ¿cómo se llama? Es un valor lógico. No va entre comillas, es un valor lógico. Si usted le pone entre comillas, es como que hubiera una palabra la que estuviera generándose. Y usted lo que Correcto. necesita es generar un valor lógico. Va, Gracias. vamos con gusto. Vamos con la última. Vamos. Voy a tratar de aquí de lo que pasa es que aquí hay varios temas. Hay varios temas con esto, solo en esto. Esto se conoce como una validación de datos con lista dependiente. ¿Eso qué significa? Nosotros ya trabajamos anteriormente donde habíamos puesto una lista, una validación por lista que solo escogíamos o podemos escoger una de acuerdo a una lista que, ¿se acuerdan las diferentes formas que les enseñé de cómo se aplica una validación de lista? ¿Cuántas son las que ya vimos? ¿Cuántas son las que conocimos? Recuérdenme. Dos. No. Y se veía bien, bien segura, Joana. Sí, ya sé. Es que la una me acuerdo que fue que la escribió una por Ok, una y la otra es era eso. seleccionar. Ok, ¿y la otra? Era seleccionar la lista. Ajá, ¿y la otra? Falta una de las que les enseñé. ¿Cuándo es que se pone el igual? Igual. Tal. No, solo estas dos vimos ayer. Ah, Sí, nos seguro faltó son esas la dos. última. Cuando le asignamos nombre. Ah, la, Ah, pues a la sí. pestañita Pestañita de de arriba. arriba. Ah, ¿verdad? Y las dos querían hacerme creer de que no la habíamos visto. Sí, vimos la tres. Entonces, esa, y les dije a ustedes, eso es otro tema que es cuando se trabajan con la validación de nombre, que ese es otro pisto. Aparte, pero vamos a ver, así rapidito, ¿cómo se llama? En unos cuantos segundos, digo. La asignación de nombres lo podemos hacer de dos formas. Una es mediante el cuadro de nombres, que fue lo que vimos ayer, que hicimos, medio hicimos eso, que cuando se asigna un nombre ahí. Y la otra es cuando nos vamos acá a esta parte, ¿ver? Que es el administrador de nombres. En el administrador de nombres, ahí ya se hace todo, como tal. Y desde acá usted asigna nombres. Por esto, este es un tema aparte solamente para eso. Pero dos cosas que quiero que tengan en cuenta cuando se hace eso. En el administrador de nombres, usted puede hacer todos los cambios que quiera. Puede modificar, puede eliminar, puede ingresar también. Y van a ver ustedes que acá también tiene uno donde dice asignación de nombres. Ahora, lo que debe de tener muy en cuenta es cuando usted aplica una asignación de nombres. Lo que tiene que saber es que cuando se hace, hay de dos formas. Una que es, o sea, tiene lo que se conoce como ámbito y son dos ámbitos los que se pueden dar. Uno es un ámbito del libro y otro el ámbito es para la hoja nada más. ¿Eso qué significa? Significa que cuando usted aplica un nombre como este acá en el cuadro de nombres, su ámbito se va a aplicar al libro completo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese nombre no lo puede asignar en ninguna otra parte del libro. O sea, usted puede tener 5, 10, 15 hojas y en ninguna de ellas va a poder aplicar nuevamente ese nombre, porque lo aplica mediante ese ámbito que tiene por defecto. Y la otra es cuando se hace su ámbito, es la hoja, ¿eh? Y aquí usted puede decir en qué hoja lo quiere. Pero eso solo lo puede hacer cuando lo crea desde el administrador. Solamente desde acá usted puede hacer eso, porque cuando usted crea el nombre o asigna el nombre a través del cuadro de nombres, ya por defecto lo tiene para el libro. Acá, para que no se me vaya a perder y voy a tratar de explicarles nuevamente. Esto, yo voy acá, lo voy a hacer de diferente manera. Voy a seleccionar primero todo esto, después lo hacemos juntos. Voy a seleccionar todo esto y aquí le voy a poner a tipo. Le doy enter. Ok, si yo me voy al administrador de nombre, ya me va a aparecer ahí. Y si ustedes se fijan acá, cuando le doy doble clic, mi ámbito, ahí dice libro. Y eso no lo puedo cambiar. Eso ya queda fijo, ya queda establecido. Y no me queda sino que eliminarlo y crear uno nuevo, pero con un ámbito diferente. Ya hice el primero. Lo voy a eliminar para que vean. Ok, ahora si yo hago uno nuevo. Y le digo el nombre, le digo tipo, que era lo que quería. Aquí sí, miren, puedo cambiar
o lo pongo en el libro o lo pongo por hoja. En este caso, validación de animales. Voy a buscar validación de animales. Aquí está, porque le quiero decir que solamente en esa hoja me va a aplicar ese ámbito. Es decir, si llegara a querer utilizar este nombre para otra asignación en otra hoja, la puedo hacer, siempre y cuando mi ámbito no sea el libro, sino que la hoja. ¿Ok? Entonces acá vengo y le digo, se refiere a, selecciono cuáles son los que quiero, le doy a aceptar y ya me aparece ahí. ¿Me va a aparecer acá? Sí, me aparece siempre, solo que no lo hice desde acá, ¿verdad? Porque si no, mi ámbito quedaría en el libro. Se entiende esa diferencia, al menos ahorita, ¿sí? Cuando se crea un ámbito para el libro y cuando es un ámbito para la hoja nada más. Generalmente, usted, a no ser que sea un ámbito que no va a tener muchos libros y no va a tener problema, un ámbito lo puede poner para el libro completo. Y así no se vuelve a utilizar ese nombre. Pero puede ser que allá en otra hoja usted quiera utilizar el mismo nombre, entonces no vaya a dejar el ámbito para el libro. Ok. Ya puse el primero, que es esto de acá. Ahora, voy a ver y le voy a tener que decir que yo quiero otro ámbito para esto. Entonces, me voy a ir de la otra manera, como lo estamos haciendo. De todo modo, esto es prueba que estamos haciendo. Este le voy a poner a felinos. Le doy Enter. Y ahí creé, asigné el nombre, pero con el administrador. Yo lo puedo ver y aquí está. Mi ámbito va a ser libro, porque así lo dejé. Lo voy a hacer ahora desde acá para el otro. Le voy a decir nuevo. Nombre le voy a poner aves. Ámbito, aquí lo quiero cambiar o lo dejo ahí como quiera. Y le voy a decir que quiero esto. Sí, tienen que ustedes ver eso también, dónde hacen la selección, porque de acuerdo a donde ustedes estén posicionados, cuando se entran a esta opción, así va a ser la celda que va a seleccionar. Vaya, ya tengo esta. Me voy de la otra manera. Asignar nombres. Esta es la otra vez que puedo hacer. Aquí le voy a poner serpientes. Ahí le voy a dejar libros y voy a asignar ahí. Vamos a ver, ahí está. Le voy a aceptar. Y la otra, de la otra manera, insectos. Ok, ahí tengo. Si me voy al administrador de nombre, ahí están todos ya los que acabo de hacer. Ahora, para este ya asigné una, dos, tres, cuatro, cinco asignaciones de nombres. Lo necesitamos para poder aplicar lo que viene ahorita. Entonces, aquí donde dice el tipo de animal, por eso les decía que son tres temas los que se ven acá. Uno, que es lo que estamos viendo, que es la validación de datos, que es lo que nos interesa y nos corresponde ahorita. Pero hay una media brochazo que le estoy dando para el administrador de nombres. Ahora, a este tengo que agregarle otro. ¿Cuál? Le voy a decir nuevo. En el nombre le voy a poner Select. Ámbito, no me interesa ahorita, ahí lo voy a dejar. Pero voy a ver que sea esta celda la que esté seleccionada y le doy a aceptar. Ok, ya están todas. Ahora me falta otra cosa más, que ese es otro tema, que ese sí lo van a ver en el siguiente módulo. Es el indirecto. Por eso solo medio se lo voy a enseñar acá. Para eso yo tengo que entrar acá al ¿cómo se llama? La validación de datos. Me voy a datos, validación de datos. Le voy a decir acá lista, no va a ser personalizado, sino que lista. Y aquí voy a utilizar una función que es la que van a conocer ustedes más adelante. Es el indirecto. Indirecto, hago referencia a esta celda que le puse el nombre de select, cierro la función, hasta ahí llega, le doy a aceptar y me va a dar ese error. El origen actualmente evalúa un error. ¿Desea continuar? Sí. ¿Por qué me da ese error? Porque no tengo nada todavía establecido ahí. Ahora, en este, me falta hacer la validación de la lista. ¿Y qué le voy a poner acá? La validación de datos. Le voy a decir lista. ¿Lista? ¿Dónde está? Lista. Y en el origen le voy a decir, como ya tengo creado el nombre y ya lo tengo asignado, le voy a poner igual. ¿Se acuerdan cómo le puse a todos estos encabezados? ¿Cómo le puse? Tipo. Tipo, ¿verdad? Entonces le pongo tipo, muy bien, y ahí está. Ok, hoy vengo a ver, ahí están todos. Ya tengo los tipos que están acá. ¿Qué es esto que está acá? Ahora venimos al otro y como ya tengo asignado también la validación de este, voy a ver que yo puedo seleccionar una lista dependiente.
Por eso una lista de pendiente, porque de acuerdo a lo que yo tenga acá, así es lo que yo voy a hacer, a seleccionar acá. Con cualquiera que yo venga y seleccione, ahí vienen a aplicarse todos los demás. Eso es lo que conoce como lista dependiente, que está dentro de la validación de datos. ¿Ok? Hoy sí, lo hacemos todos. Va, voy a borrar todo esto porque no me sirve. Vamos a eliminar todo esto. Ok, esto también. Le voy a quitar la validación. Borrar. Y este también borrar. Vamos a ver si ya no tengo nada. Ok. Vaya, para que nos haga más rápido, lo vamos a hacer desde el administrador. Entonces váyanse a fórmulas, a la pestaña fórmulas, y se van al administrador de nombres. Ahí. Tiene que aparecerles este cuadro que está vacío. ¿Verdad? Ok, vamos con nuevo. No le vamos a cambiar el ámbito, vamos a dejar siempre el mismo. Nombre, pongámosle ahora primero tipos o tipo, como que sí tiene que ver la forma en cómo lo escriba, por favor, que no se les olvide. Si le pone tipos o tipo, y acuérdese que así lo va a dejar. Dejemos el ámbito ahorita, no, eso no nos interesa ahorita, dejemos el mismo ámbito, el que viene por defecto, libro. Donde dice se refiere a, véngase a esta flechita que está acá y selecciona todos los nombres, los encabezados de esto. Le volvemos a dar aquí clic, le damos a aceptar y ya debería de aparecernos ahí. Y ahí está nuestro primer nombre asignado. Estamos ahí con ese. Vamos al siguiente. Me avisa si alguien se me queda. Vamos, nuevo. Nombre, ahora le vamos a poner el que está acá, el encabezado, el primero, que es felinos. Felinos, el ámbito es el mismo, la validación. Vamos a seleccionar ahora todos estos sin el encabezado. Acuérdense, el encabezado no nos interesa, solamente eso. Damos clic, aceptar y ya debería de aparecernos el segundo. Segundo grupo ya con nombre asignado. Nuevo, ahora aves. Venimos a seleccionar. ¿Es esto lo que queremos? Aceptar. Ya tenemos los tres. Nuevamente, nuevo. Ahora sería serpientes. Serpientes. Seleccionamos cuáles son las celdas que queremos. Le damos y aceptar. Y eso nos falta una de estas, que sería insectos. Seleccionamos. Ahí está. Ya los tenemos. 2, 3, 4, 5. Solamente nos hace falta uno, que es ahí donde está el tipo, donde vamos a seleccionar tipo. Entonces le vamos a poner, ya tenemos aquí estos, nuevo, y aquí le vamos a digitar select, así de selección, select. Y le decimos que se refiere a, se posiciona en esta celda donde dice tipo de animal. Le damos acá, aceptar, y ahora sí. Cerrar. Y ahí ya deberíamos de tenerlos todos. Las asignaciones ya están hechas. Hoy solo falta la validación. Entonces, acá nos posicionamos en el primero. Aquí donde está el tipo de animal. Primero en esa celda nos posicionamos. Nos vamos a datos, validación de datos. Y aquí nos vamos a lista. Lista. El origen, ¿cuál va a ser? Este va a ser igual a tipos. Y le da aceptar. Y tendría que aparecerle ya la opción acá, ¿ve? Con todos esos. Si le da a usted algún mensaje cuando le da aceptar, es porque posiblemente usted le está poniendo un nombre que no es. Lo que les decía, si le puso tipo, tiene que ser tipo. Tipos, entonces tiene que ser tipo. Y ya por último, nos vamos aquí a esta celda. Validación de datos. Nos vamos a ir siempre a lista. Acá. Y ahora en el origen, aquí es como que lo estuviéramos personalizando. O sea, vamos a hacer la asignación
con una fórmula. Y esto es igual, digital igual, indirecto. Indirecto o indirecto para los que lo tienen en inglés. Abren, ¿cómo se llama? Paréntesis y después select. Y cerramos paréntesis. Indirecto y entre paréntesis select. ¿Qué fue el nombre que asignamos allá? Le damos a aceptar. Si no tienen nada acá, les va a dar este error. Le voy a decir que sí. Y ahora vamos a buscar. Selecciona usted cualquiera de estos tipos de animales. Se va a la lista dependiente y ahí debería de aparecerles todo, según el tipo que tiene. ¿Qué les funcionó? Sí. Vaya, no sé si les funcionó. Cualquiera que cambien acá deberían reflejarse aquí en todo esto. ¿Quién más aparte de Alan? ¿Le había funcionado? Ok, estamos bien acá, no hay consultas con esto. Nos vamos a la otra. En la de animal solo escribió cel para que les pudiera hacer la... Aquí, en la validación. Ajá. Sí, pero el indirecto, ¿verdad? Así como ah, está acá. Indirecto solo. Ajá. Ajá. Y cuando hizo la asignación de nombre, solo se posicionó encima de la celda y le puso para select. Para esta. ¿Puedes repetir esa parte para hacer la lista dependiente? La de acá. Ajá, la de animal. Vaya, aquí solo tengo que ponerme, irme a lista y en lista ponerle el indirecto igual. Como es una función, tiene que ser el igual. Igual, indirecto, abro paréntesis y le doy el nombre que ya había asignado anteriormente a esta celda, que fue select. Sí, y para que no se dé tanta vuelta, lo que puede hacer es solo posiciones en esta celda. Y revise que en el cuadro de nombre aparezca select. Si no le aparece select, sino que aparece el nombre de la celda, es decir, B3, entonces acá digite select, le da enter y ya tendría que quedar ahí asignado ese nombre. ¿Y si lo hace con la asignación de nombre, como lo estaba haciendo, como lo hizo? Nos vamos acá. Usted solo le dice nuevo. Vamos acá. Lo voy a borrar de aquí. Va, lo voy a eliminar. Le doy nuevo. Aquí le voy a poner en el nombre select. Aquí le pondría el nombre y donde dice se refiere a, me voy a ir acá donde está esa celda. Como ahí estaba ubicado, por eso automáticamente me toma eso. Le doy a aceptar y ahí ya tiene que quedar asignado ese nombre. Sí, ese regreso me faltaba. O sea, es sobre la misma celda que colocamos sí. Celda. Sí, en esta celda, en esta hay que ponerla. Ok, gracias. Ok, con gusto. Vaya. Ahí estamos, ¿verdad? Bah, igual, como les decía, esto, como este tema, tienen que verlo nuevamente ya en otro, entonces van a volver a hacer, lo más seguro van a volver a ver esto.
Vamos a pasarnos entonces a la otra, que es el tema de los índices, creación de índices e hipervínculos, que fue el archivo que les mandé hoy temprano. Bueno, temprano, ya voy antes de comenzar. Ahí tenemos. Creo que todos sabemos lo que es un hipervínculo, ¿verdad? Lo que es ahí un enlace, y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos acá, si ustedes se fijan, hay una hoja que se llama menú, barras, líneas, pastel, anillo, que son gráficos lo que vamos a tener. Si nos posicionamos en la hoja que dice menú, aquí vamos a tener esto. ¿Ves que estamos viendo acá? Que aquí es donde pretendemos crear nuestro menú de gráficos que nos lleven a cada uno de los que tenemos acá o de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver, para que vayamos comenzando a aplicar esto, bien lo podemos hacer. Aquí ven. Si quieren lo hacemos, si no, de una sola vez lo aplicamos, que ya todas están las imágenes ahí, que el único que no está acá es este de anillo, que es el que podríamos hacer. Los otros les es más fácil, veis tan solo para que metan la información y que vaya para armar el gráfico. Vamos a armar el último. Este, no, ¿verdad? Este no lo habíamos hecho con ustedes, este gráfico. El de anillo. No. No. Vale, vamos a ver. Yo creo que este nos va a servir también de una vez para el tema que vamos a ver mañana. Igual, si no alcanzamos a verlo esto, entonces lo terminamos mañana. Vamos a tomar esta imagen nada más como referencia a. Vamos a poner acá. Pongamos en una celda, pongámosle un mes, pongámosle enero, por ejemplo. Vamos a poner ahí enero, voy a eliminar esto. Enero. Y. Vamos a hacer esto. Ok. Y necesito que esta celda y una más de aquí abajo me le apliquen un formato de porcentaje. Esta de acá y esta de acá, un formato de porcentaje. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a utilizar y vamos a aplicar de una sola vez lo que acabamos de estar haciendo. Entonces voy a poner acá 5%. 5% y aquí voy a poner 10%. Seleccionamos estos dos, ya ustedes se acordarán ahí de la serie de relleno, cómo hacerlo. Y vamos a que sea de 5 en 5, de 5, 10 hasta 100. Y a este nos vamos aquí a asignarle un nombre, le vamos a poner porcentaje, pongámosle. Porcentaje. Damos enter y acá nos posicionamos para hacer una validación. ¿Qué es lo que acabamos de estar haciendo? Lista. Como acabamos de asignar ese nombre, le vamos a poner igual porcentaje. Y ahí está. Ahí están todos, ¿eh? Para que escojamos cualquiera de estos. Como esto no me interesa que se vean, lo que podemos hacer es seleccionar todos estos y darle un color blanco al texto para que no se vean. Sabemos que están ahí, pero no queremos que aparezcan. Entonces ahí solo los ponemos, le damos color blanco al texto. Y ahí ya no se ve. Ok. Aquí seleccionemos, por ejemplo, 25. Podemos seleccionar 25 este. Y esta celda que está aquí abajo, que fue la que también ya habíamos puesto un formato de porcentaje, vamos a agregar una fórmula. Y esto va a ser igual a 100% menos. Y hacemos referencia a esta celda. Y ahí nos va a dar, ¿cómo se llama? El resultado, que es lo que hace falta para el 100% total. Estamos hasta ahí. Todos estos los vamos a vincular con esta hoja que va a ser el menú principal donde nos va a llevar a cada uno de estos. Ahorita, para no perder tiempo haciendo esto, solo vamos a hacer el último. Ok, ¿tenemos eso ahí? Sí. Vale. Vámonos entonces. Me avisa si alguien se me queda.
Si se ha quedado en algo, me avisa. Aquí le cambiamos nosotros cualquiera de estos porcentajes y tiene que cambiar el otro, ¿verdad? Porque es lo que hemos hecho a través de la fórmula. Aquí estamos aplicando lo que acabamos, parte de lo que acabamos de ver. ¿Puedes okay, repetir ahora, la fórmula? Me quedé. Sí, vaya, solo póngale igual, 100% menos y hacer referencia a la celda que está ahí con el porcentaje, a donde ya aplicamos la validación de lista. Le cambia, ¿verdad? Ahí, okay, cuando se gracias. Cambia el porcentaje, debería de cambiar. Perfecto. Vaya, ahora vamos a ver. Necesito que se posicionen en una celda que esté vacía, que no vaya a ser en ninguna de estas. Una, cualquiera que esté vacía. Nos vamos a insertar, a la pestaña insertar, y vamos a buscar acá donde está el grupo de gráficos. Nos vamos a los gráficos circulares, esto que está acá. Tenemos gráfico 2D, gráfico 3D y tenemos anillos. Entonces acá vamos a utilizar el último gráfico, que es el gráfico de anillo. Ese que está ahí. Miren cómo les funciona. Me confirman si les funciona bien. Sí. Les aparece igual, ¿verdad? Ahí. No tiene que aparecer nada más que eso. Vámonos afuera. Vámonos a darle acá a los elementos del gráfico, esta parte de acá. Quitémosle donde dice etiqueta leyenda, si es que les aparece a usted. Aunque no debería de aparecerles nada. Miren si les aparece así. Vamos a ver. Es que así tendría que aparecer. Así en blanco. No sé por qué me seleccionó a mí los datos. Vaya, veamos. ¿Les aparece a ustedes en blanco o les aparece el anillo que tenían anteriormente? A mí el anillo. Vale, vamos a. Pero si ustedes se posicionan ahí en el área del gráfico, todo esto, se hace selección de estos datos. Yo no sé por qué a mí me había aparecido eso. Si les aparece. A mí solo tiene ahorita, sí, me aparece. Como yo lo tengo. Sí. Vale, ok. Entonces, si está así, nos quedamos sobre el gráfico, menú contextual. Y le tiene que aparecer acá seleccionar datos. Menú contextual, seleccionar datos. Les tiene que aparecer este cuadro. Sí. Sí. Ok. En la parte acá izquierda van a ver que dice agregar. ¿Verdad? Le van a dar a agregar. Y hoy sí tiene que aparecerles ese gráfico, que es el del anillo. Nombre de la serie, le damos clic a donde dice enero. Solo se posicionan ahí donde dice enero. ¿Estamos bien? Va, sí. Si tienen que ser cabal como está. Díganme ustedes, es el que está abajo donde dice valores de la serie, que es lo que aparece un 1, ¿verdad? ¿Entre qué está ese 1? Corchete. No tienen que ser corchetes. Llaves. Son llaves. Tiene que aparecerles entre llaves.
Verifiquen si es llaves, tiene que ser llaves. Entonces acá necesito que no se vayan a ir con las teclas direccionales del teclado, sino que con el mouse se posicionan después del 1, entre el 1 y la llave de cierre. Y aquí nos vamos a ir a poner 19 veces el 1. Con el que ya está ahí serían 20. Entonces vamos acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Todo eso tiene que quedar encerrado entre las llaves. Le dan a aceptar y tendría que verse así. Y fíjense que aquí abajo en la leyenda tendría que aparecer del 1 hasta el 20. Tiene que estar los 20 ahí. Si les aparece 19 o menos es porque se quedaron uno sin ponerle. Tiene que aparecer los 20. Que son las 20 porciones en las que está dividido acá este gráfico de anillo. Hasta aquí van bien. Vaya, sí. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora solo nos vamos acá a los elementos del gráfico y quitémosle la leyenda. Y ya no tiene que aparecer abajo esos 20 que aparecen, sino solamente eso. Lo vamos a mover un poquito para acá para que quede un poco centrado. Y debería de estar así. Y ahora lo que vamos a hacer es, váyanse ahí al formato, el que está aquí a la pestaña formato, que es propia del gráfico, y le vamos a quitar tanto el relleno como el contorno de la forma. Aquí le decimos sin relleno y sin contorno, estos. Y al darle clic afuera, debería de aparecer eso así, solito. Así debería de quedar. Sí. Sí, ok. Vale. Nadie se quedó. No, vamos a ver, esperemos que no. Nadie se haya quedado. Bueno, guarden ahorita el archivo hasta donde hemos llegado y mañana vamos a continuar. Pero debería de quedarles así ahorita. Así como lo tengo ahorita. No tiene que verse nada de fondo ni el borde porque ya se lo eliminamos. Guárdenlo y mañana vamos a continuar con eso. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ahí si tienen alguna consulta o algo que se me haya quedado, me avisan y ahí mañana me lo pregunto. ¿Ok? Yo creo que todos estaban yendo. Gracias. Gracias. Pues, feliz tarde, cuídense, nos vemos. Feliz tarde, adiós. Gracias, igual, adiós.